semana es un placer llegar hasta sus hogares. En el programa de hoy recordaremos que el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano del agua y el saneamiento, reafirmando así su carácter esencial. Conoceremos hoy cómo en nuestro estado se enfatiza este derecho. Acompañaremos al vicepresidente Álvaro García Linera, que estuvo en el departamento del Beni para visitar el hogar de niños y niñas Trinidad. Recordaremos lo acontecido en el auditorio del Banco Central de Bolivia, que fue sede para la conferencia magistral Geografía del Pensamiento de Izquierda Mundial. Y para finalizar, conversaremos con Rasmin Keuchayán y la trascendencia de la izquierda en el orden político y social. Bienvenidos. El tema agua es un tema muy fundamental a nivel mundial, no solo nacional. Creo que se ha convertido en un punto donde incluso es el epicentro del desarrollo económico, ¿no? O sea, se ha convertido en un tema que va a ser el desarrollo fundamental para cada país. Yo vengo de Valle Grande, Moro. Hace 20 años que yo vivo por acá. Yo me llamo Milton Cortés, soy representante del Control Social Distrito 6. Estamos en la comunidad de Limones, en la toma de agua del Distrito 6. Cuando yo llegué, la agua era muy dificultoso, ¿no? Porque donde tenía que castar la agua de ahí de la quebrada, digamos, ¿no? Del río, castaba yo la agua. Y era dificultoso, ¿por qué? Porque venía un turbión y nos dejaba hasta una semana a veces, ¿no? La agua que no podíamos consumir. Ese era el sufrimiento que se daba antes. A partir del 10 de julio, que fue precisamente donde la ONU dijo que era un derecho universal al acceso al agua, también se ha visto en Bolivia la necesidad urgente de tener o de llegar a comunidades rurales donde antes no se llegaba. Motivo por el cual ha sido la idea de crear un programa rápido, dinámico, versátil, que sea de fácil acceso y que pueda llegar a todos los municipios del país. En sus primeras tres versiones, el programa Mi Agua involucraba lo que eran sistemas de riego y sistemas de agua potable. La intención era garantizar la seguridad alimentaria, y el otro aspecto era fundamental para llegar con agua a todos los municipios que se encuentran, principalmente los municipios alejados, ¿no? Y creo que hemos logrado estos objetivos. Alejandro León Vallejos, somos de la comunidad de Mapa Nazacara, nos dedicamos a la agricultura y la ganadería. Somos 8 familias, mi esposa y mis hijos, que están estudiando en la unidad educativa de Nazacara de Pacajes. Hemos recibido proyecto de un sistema de agua potable que es piletas a domicilio, como más de 70 familias donde teníamos poco acceso al agua. Por eso es que últimamente con el nuevo sistema de agua Mi Agua 4, gracias a Dios, se ha aumentado el número de familias a más de 120 familias que ya hemos recibido el sistema de agua potable. Una característica principal de los programas Mi Agua es de que el acceso ha sido a todos los municipios que hayan puesto sus proyectos y se les haya financiado. Entonces, los encargados de la realización de los proyectos de preinversión son los municipios, ¿no? Entonces, ellos obviamente presentan un proyecto de preinversión, ya sea de agua potable o saneamiento básico en este caso,
y el presidente en una reunión que lo hace en gobierno recibe todos los proyectos de los municipios. Yo me llamo Marina Lara Sea, vivo aquí en la comunidad del Tigre. Trabajar acá todavía en el campo, ¿no? De eso vivo, ¿no? Me mantengo también con la fruta y ahora estamos un poco bien del agua, ¿no? Que ya tenemos agua potable. De esta bombita, volteando con esa rueda. Y así salía la agüita y acarrear hasta la casa. Así hasta que ya hubo un tiempo de sequía, se secó eso, no teníamos otra vez agüita. Hemos hecho principalmente construcción de sistemas nuevos, rehabilitación de algunos sistemas que no estaban en funcionamiento, tanto en riego como en agua potable. Tenemos fuentes de aguas superficiales, ya que son escorrentías, ríos, vertientes, de los cuales a través de estos, mediante un sistema ya sea de aducción o impulsión, en el caso que fuese bombeo, se lleva a un tanque donde se hace el tratamiento del agua y después entra lo que es a la distribución hacia las comunidades hasta llegar a piletas o conexiones domiciliarias. El tema de pozos sí requiere algunos estudios adicionales, con el fin de garantizar de que cuando se entre en la etapa de ejecución, garanticemos de que va a haber la cantidad deseada de agua. Y es el mismo proceso, después se entra un proceso de bombeo, se llega a un proceso después de tratamiento del agua y obviamente también de distribución hasta llegar a conexiones domiciliarias y o piletas que se tienen en las comunidades. Higiénicamente ya la unidad educativa ha cambiado enorme, y también ha aumentado el número de estudiantes, número de ítems. Gracias a Dios, esa preferencia como gobierno municipal nosotros hemos recibido en varios proyectos como Mi Agua 1, Mi Agua 2. Tenemos el agua nosotros en nuestra casa las 24 o 48 horas para consumir. Y de esa manera de que cuando ya hubo el agua ya tenemos todos los servicios básicos en nuestra casa. Podemos consumir la agua cualquier hora de la noche y antes no era así. La mañanita uno se levanta, echar agüita a las gallinas, lavarse la cara también uno, ¿no? Tan lindo como para sentarse en el grifo y que le caiga el agua a uno. Por la agua uno... Es vida la agua. Imagínese, trabajamos en el Chaco, tanto nos ensuciamos y llegar que medidito la agua, ahora que tenemos agüita, pues no, la vida ha cambiado y ya. Tenemos la agüita para tomar, para cocinar, para bañarnos, para lavar la ropa. Es tan bueno tener nuestra agüita. Creo que el esfuerzo que ha dedicado el país al tema agua ha sido fundamental. Nunca antes se había visto estas inversiones como ahora las vemos, ¿no? Y creo que hasta las palpamos en las infraestructuras. Ha mejorado bastante. Tenemos la agua en nuestra casa a mano, digamos. Yo pienso que y todos los vecinos de todas las comunidades están alegres y contentos porque hubo este beneficio. Nosotros nos sentimos muy bien, felices en el hogar, en la familia. Yo pienso también en otros, mis hermanos que han recibido el agua potable, también deben sentirse muy felices, orgullosos con el agua potable en nuestro municipio. El apoyo a los niños desde diferentes instancias es un deber de todos. El vicepresidente visitó un hogar de niños y niñas en la ciudad de Trinidad acompañado de su familia. Recordemos los momentos más emotivos. Gracias.
Con unas letritas te quiero decir la palabra más bonita que siento aquí. Dentro de mi corazón lo digo contenta y con emoción. Bienvenido, mi querido vicepresidente, a la Casa de los Niños del Hogar. Por primera vez, una autoridad nacional viene a compartir con nuestros niños. Actualmente albergamos a 27 niños, niñas y madres adolescentes. La donación que hoy nos estará trayendo será de gran ayuda para nuestro hogar. Ahora lo recibimos con mucho cariño al tío Álvaro García, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Venimos para dos cosas. La primera, para entregar todo este material que está acá. Nos manda el presidente Evo, se hemos traído televisores, refrigeradores, comida, zapatos, andadores, mochilitas, ventiladores. Pero ante todo venimos aquí con Claudia para conocerlos, para saber cómo están, para saber cómo los tratan, para saber qué falta. Y entonces las niñas y los niños que están acá merecen, de parte de todos nosotros, del personal, de parte del gobernador, de parte de nosotros, el mayor de los cuidados. Le damos gracias por las cosas que nos ha dado. Geografía del pensamiento de izquierda mundial fue el tema que se desarrolló en la conferencia magistral brindada por Rasmín Keuchellán y el vicepresidente Álvaro García Linera. A continuación, los momentos más importantes. Realmente tengo grandes expectativas de poder aprender en lo referente a la geografía del pensamiento de izquierda mundial. Venir a escucharlo, ¿no?, a este intelectual francés, ¿no?, sobre la izquierda, ¿no?, en América Latina. Es muy importante tener este tipo de ponencias internacionales que nos puedan dar una perspectiva diferente. Creo que es muy bueno adquirir conocimientos más del lado que de la izquierda, ¿no?, mundial, y espero que nos vengan a poder ilustrar muchos aspectos que no tengo muy claro. Es una conferencia muy interesante para todos los jóvenes, nos va a aportar mucho conocimiento. I would like to start by focusing on the subtitle of my book, The Left Hemisphere. The subtitle is Mapping Critical Theory Today. Now, mapping is a crucial yet very difficult task today. As the great Marxist scholar Frederick Jameson has said, one aspect of the crisis of the left, of the crisis of historicity more generally, lies in our difficulty to represent or to totalize the present, to make sense of the historical period we find ourselves in, of the moving scales of politics, and of the existing political forces. As military strategists know well, mapping is a condition of strategy, since no strategic thinking is possible without good maps. The strategic crisis of the left, for example in France, where I come from, is in part a consequence of this difficulty to draw accurate maps of the battlefield and to understand the interaction of the political forces that operate on it, forces of the left and forces of the right. El profesor
nos dice, como nunca antes se había visto una extraordinaria riqueza de los distintos marxismos, y de hecho este libro te ubica todos los debates en las distintas áreas académicas, pero al mismo tiempo que hay una extraordinaria expansión de la creatividad, de los aportes marxistas en distintas áreas, tema de estratificación social, tema de clases sociales, tema de economía, etc., a la vez hay un distanciamiento de la transformación política. Yo me atrevo a decir, no lo dice el profesor, es ya de mi cosecha, que habría que ubicar esta riqueza de las corrientes marxistas académicas como una forma de crear un tipo de sentido común crítico. Crea un sentido común crítico, no directamente político, no directamente vinculado al movimiento social, pero es el movimiento social que a su modo recoge categorías que se van generando en el ámbito de la discusión académica. Y al regresar, Rasmin Keuchayan, especialista en sociología formado en las universidades de Ginebra, Suiza y La Sorbonne en Francia, nos hablará sobre el pensamiento radical de la izquierda y la crisis que vive actualmente. En La Puerta Abierta tenemos el placer de que nos acompañe un invitado internacional, el profesor Rasmin Keuchayan. Él es sociólogo formado en varias universidades destacadas a nivel internacional que está en nuestro país. Bienvenido a Puerta Abierta, profesor. Thank you. Profesor, me gustaría comenzar hablando acerca de una de sus publicaciones, una de las más conocidas, Hemisferio Izquierda. ¿Cuáles han sido los cambios que usted ha visto o cree que se ha generado en la sociedad a partir de su publicación? Well, there's been lots of changes since 2010, which is the first edition of the book. There's been the crisis of capitalism that started in 2008, and it is an organic crisis of capitalism that is still going on at the global level. And this has produced several consequences. The first of these consequences is that neoliberalism is in crisis. It is really in crisis as it wasn't before the crisis. Neoliberalism continues to be implemented as public policies, but the ideology that went with neoliberalism is very much in crisis. Secondly, an important consequence is the rise at the global level of an extreme right wing that you can witness the rise of in Europe, for instance, but also in the United States, and I'm sure that in Latin America this can be felt as well. Now, this extreme right wing of the political field is something that is going to be, of course, an important problem for us on the left, because it is having more and more successes, for instance, in Italy, or of course in the United States with Donald Trump. So this is a second consequence that is very important of this crisis. But the third one is the following. It's that with every crisis, there is also political opportunities, and especially for progressive movements and political parties. And so we are witnessing today a rise of left-wing movements as well. For instance, Jeremy Corbyn in Great Britain, Jean-Luc Mélenchon in France, Bernie Sanders in the US, and of course there are the progressive movements and political parties in Latin America. So what I would point at to answer your question is the fact that since 2010, which was the first edition of the book, we are now in 2018, lots of things have changed, and maybe if I had to write the book again today, I would write it rather differently, I think. Seguro que sí, profesor. ¿A qué autores toma usted en cuenta para hablar y para crear este nuevo pensamiento crítico, para poder analizar también a nivel internacional lo que está pasando? ¿Y por qué toma en cuenta sus criterios?
Well, there's new authors and there's older ones. I think Karl Marx and the Marxist tradition continues to be a very important tradition today. As I was saying, capitalism is in crisis since 2007, 2008. And to analyze capitalism, its current version of capitalism, and the crisis of capitalism, I think you still need Marx and the Marxist tradition. So I would point at the fact that the older authors are not to be forgotten. They still are very important for us. They are our contemporaries, in a sense. But there are many other authors, some feminists, for instance, Judith Butler, for instance, or Donna Haraway. There are people like Slavoj Žižek or Alain Badiou, who are all philosophers and who are very interesting thinkers today. There's the whole question of ecology, of the environmental crisis, which is, of course, like the global crisis of capitalism, a global phenomenon. And there's lots of thinkers today who are trying to develop an environmental thinking about the crisis. So in the book and in other writings, I try to take into account as many writers and thinkers I can. And this, of course, doesn't imply that I agree with everyone. I think we are very much in a process where we have to read old and new authors, and we have to try to evaluate how we can use them in different contexts to be able to have an impact on reality from a progressive and even revolutionary point of view. Profesor, una de sus líneas de investigación es la crisis ecológica. ¿Por qué esta área y además cómo se está trabajando en ello o cómo se está viviendo esta crisis en América Latina? Well, there's two ways of looking at the environmental crisis. You can either consider that the environmental crisis is a separate crisis, a new type of problem humankind is facing today. This is one way of thinking about it, and maybe it is the mainstream way of thinking about it. Or, and this is what I try to do, and the authors I like try to do, is to consider the environmental crisis not as a separate set of problem, but as being an economic, a political, and even a cultural problem. So as to think that to solve this environmental crisis, well, one has to think about inequalities, economic inequalities. One has to think about democratic processes. One has to think about working on culture and education so as to make people aware of this environmental crisis we find ourselves in. Now, Latin America is certainly a place where this crisis is felt, with the crisis of natural resources. And it is also a place where social movements, since at least the beginning of the years 2000, have pointed at the fact that natural resources have become more and more scarce and that they are becoming an object of political crisis. And they will become more and more objects of political crisis. For instance, social movements around the issue of water, of access to water, especially here in Bolivia, but other countries as well. ¿Cuál es el trabajo que realizan, profesor, los movimientos sociales a los cuales usted hacía referencia en América Latina? Pero ¿cómo trabajan estos movimientos sociales en Europa, por ejemplo, o en Francia? Well, the political themes, the topics now with globalization, they circulate more and more. So every social movement in each and every country is watching experiences or examples that take place in other countries. So for instance, now in France, there are many debates about reconstructing the left, not only ecological movements, but the left in general, because the left in France is in a deep crisis. And one of the main references, thinking references, we have there in France is what happened in Latin America, Bolivia, but also Venezuela, but also Ecuador, in the years 2000, and to try to think about the way we could be influenced about types of social movements or political processes that are taking place elsewhere. So one interesting aspect of the current conjuncture, it seems to me, is that there's a globalization of political topics and themes and experiences. With internet, with the global media, one can very easily today learn a lot about foreign experiences, and these experiences are now being taken into account in the debates, for instance, of the left in France.
¿Cómo ven a Bolivia específicamente desde Francia y pensadores como usted, profesor, con un amplio estudio de muchas de las políticas que se están manejando en América Latina? Pero Bolivia es visible en estos últimos años en este gobierno actual. I have to say I'm very much interested in what is going on here, politically, but also economically and culturally. And I have to add as well that in the debates I was talking about in France, in the French left, in the European left more generally, well, Latin American regimes, political processes, and especially Bolivia, are political processes that are very much taken into account and debated in these current debates of the French and European left. The idea of a plurinational state, for instance, is an important innovation from a political theory and political practice point of view. This is something that we're not in France accustomed to, the idea of a plurinationalist. Profesor, ¿qué tan importante es que estos cambios de los cuales usted nos hablaba, que están viendo en el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, puedan persistir en el tiempo para hacer frente de alguna manera a esta crisis de izquierda que se está viviendo a nivel global? Well, experiences are made and sometimes they fail, sometimes they succeed. And what happens is that for the next political cycle at the global level, well, other experiences will be made in other parts of the world. And I think it is very important that the left learns from each other's experiences at the global level. So now it is a big question for me to know what is going to happen in the years and decades to come. Will the left in the Western countries, in Europe, in the United States, be able to take into account the experiences that were made here, for instance, in Bolivia or Latin America, so as to reconstruct itself? Or will other experiences in other continents, maybe Africa or Asia or China, be leading the way, in a sense, in the years and decades to come? This remains to be seen. But the very important point is that with the exchanges that are made, with the exchanges of text, of experiences, it is very important now that the left constructs itself at the global level. Una mirada analítica a nuestra realidad nos da una perspectiva clara de cómo estamos y el momento en el que nos encontramos. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y que nuestro reprise va todos los sábados a las 17:30 por este mismo canal. Esto fue A Puerta Abierta. Será hasta la próxima.